el hecho de gestionar nuestros hábitos, de controlar nuestros hábitos, de tomar conciencia de nuestros hábitos, tiene que ser el primer hábito. Es un hábito en sí mismo, no es que yo empiezo a hacer un hábito, bueno, empiezo a correr a la mañana, no, sino que mi primer trabajo es el hábito de controlar mis hábitos. Ya puede ser con una planilla que yo ya estoy preparando y se las voy a pasar después al grupo, puede ser con una planilla en un papel, puede ser con una aplicación, puede ser también con los check-ins que hacemos. Lo importante es que yo haga un seguimiento de mi hábito. Eso es lo que me va a dar conciencia y eso es lo que me va a dar luego el poder de cambiarlo. Si yo soy consciente de qué hago, de cuándo lo hago, de cómo lo hago, entonces puedo modificar mis resultados. Lo que yo necesito es empezar a generar esa estructura que antes estuvo en la escuela, antes estuvo en la iglesia, antes estuvo en el trabajo, antes estuvo en la universidad, había una estructura, un horario, había tareas predeterminadas, yo tenía que llegar y hacerlas y punto. Ahora tengo que aprender a hacer eso solo. Y empiezo a armar la estructura de a poco. Una cosa que es muy, muy útil es empezar a usar una agenda, ¿no? Empezar a ver qué tengo acá. Bueno, acá tengo otra cosa, pero no importa. Empezar a usar una agenda. Poner dos o tres cosas que tengo que hacer hoy y hacerlas efectivamente. No hay otra forma. O sea, hay gente que por ahí quiere buscar un, no sé, una forma mágica. Eventualmente voy a... Hoy me despierto y soy responsable. Hoy me despierto y hago y cambio mi vida. No, no hay otra forma. Hay que hacerlo de a poco. Hay que empezar a hacerlo de a poco. Hay que decir... Mañana a las 5 de la tarde me siento a escribir mi libro y me tengo que levantar. A las 5 de la tarde me tengo que poner a escribir el libro. Como si yo dije a las 9 de la noche empiezo a hacer una reunión, aunque haya una persona o 20, yo tengo que estar en la reunión porque es un compromiso. No es lo hago 9 y cuarto, lo hago 9 y media, lo hago mañana. No, es un compromiso. El mismo compromiso que yo tengo con ustedes lo tengo que tener conmigo mismo. Si yo digo mañana. A las 10 de la mañana salgo a correr. Yo me levanto a las 9 y media y a las 10 salgo a correr. ¿Por qué? Porque lo dije conmigo. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes y a todos los que vayan a ver este video. ¿Por qué yo honro más el compromiso con un tercero que conmigo mismo? Por un lado yo tengo el compromiso y tengo que... como respetar al otro, cumplirlo, ¿no? Pero estoy tan acostumbrado a cumplir, estoy acostumbrado a obedecer, y está bien, ¿no? Peor sería que no vayas. Pero, como bien dijiste vos, no se ve. O sea, eso se ve. Por lo tanto, cuando yo estoy en mi casa solo, no se ve. Pero, yo sí sé que me estoy fallando a mí. Ahora, no le fallo a otro, pero me fallo a mí. Yo me dije a mí mismo que iba a reducir el consumo de harinas y me estoy clavando media docena de facturas. Me estoy mintiendo a mí. Entonces, yo no confío en mí, yo creo que no puedo. Yo eventualmente destrozo mi autoestima y mi seguridad en mí mismo. No hay nada que dañe tanto la autoestima como no respetar mis propias decisiones. Yo agarro y digo, mañana a las 7 de la mañana voy a salir a caminar. Y a las 7, ¡ah, qué fiaca! Cuando yo empiezo a conquistar esas pequeñas cosas, yo digo que voy a hacer algo a las 6 de la tarde, lo hago. Digo que voy a hacer algo a las 9 de la mañana, lo hago. Dos cositas por día. Empiezo con dos cositas por día, dos cositas por día, dos cositas por día. Bueno, digo, tengo que ir al banco. Bueno, voy al banco. Tengo que ir al dentista. Voy al dentista. Tengo que hacer, hago eso. Cuando empiezo a hacer dos conquistas por día, con horario o sin horario, hay gente que le funciona sin horario. Durante el día tengo que hacer esto. Hay gente que le funciona con horario. A tal hora, pumba, listo. No hay charla. No hay debate con mi cabeza. Ay, sí, no, mejor lo haces mañana, no, mejor lo haces después. No, 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 muy tarde, no, mucho calor, mucho frío. Ay, qué cansado que estoy. No, dijiste a las 7, lo haces a las 7, punto. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, en mi mente se va transformando. Primero estaba holgazana y se quería quedar a mirar Netflix. Y después empieza a hacer una cosa y quiere hacer dos y quiere hacer tres y ¡ah, yo puedo! ¡Ah, puedo! Que vengan todos. Porque me doy cuenta que puedo. Y cuando empiezo a poder, ya me gustó.
Ya me gustó. Primero no quería hacer nada y después ya no puedo parar. Es como cuando empiezo a ordenar mi casa. ¡Ay, no! Y después ya querés ordenar todo y después querés pintar y después querés cambiar las paredes. Te gusta, te acelerás. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Entonces, no se ve, pero yo sí lo veo. Entonces yo tengo que honrar mi compromiso. Tengo que honrar mi palabra. Mi palabra vale para conmigo. Si yo no me cuido a mí, ¿quién me va a cuidar? ¿Marco Montivero me va a cuidar? ¿Mi mamá me va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar a mí? ¿El vecino de al lado va a venir y va a decir, che, fulanito, hiciste tal cosa, hiciste hoy tus ejercicios? No, a nadie le importa un carajo. Yo soy el único que se va a cuidar. Como yo les digo siempre a la gente, si vos creés que alguien, cuando vos te mueras, alguien se va a meter en el cajón con vos y se va a meter en la tumba con vos, entonces depende de los demás. Y esperá que los demás te ayuden y estén. Lo cierto es que nadie se va a morir con vos. Vos vas a ser la única. Vos vas a ser el único que se va a morir. Te vas a ir solito. Como viniste solito, te vas solito. Entonces, si te vas a ir solito, ¿qué te importa? La única persona que se está cuidando acá sos vos. Vos cuidás de vos. Nadie más. Pregunta para ustedes y para todos los que estén viendo este video. ¿Vos cuidás de vos? Subject, fire. Dear Sir Stroke Madam, I'm writing to inform you of a fire which has broken out at the premises of... No, that's too formal. Es como si vos te estarías perdiendo algo. Es como si yo no tuviera esta cajita. Entonces hay algo que está pasando acá, mensajes, WhatsApp, Facebook, Insta, lo que sea, Snapchat. Está pasando algo y yo estoy afuera, yo me lo estoy perdiendo. El problema es que es como vos decís, y muy bien, que yo me acostumbro a eso, ¿no? Después termina siendo, en vez de que yo le diga al celular qué hacer, el celular me dice a mí qué hacer, ¿no? Yo termino como un esclavo del celular. ¿Quién tiene a quién? Yo tengo esto o esto me tiene a mí. Yo tengo el auto o el auto me tiene a mí. Si no, nos volvemos esclavos de las cosas que poseemos. Notificaciones de email, de Gmail, yo lo tengo desactivado. Lo veo solamente si agarro el celular. No hay nada urgente en Gmail. Notificaciones de Messenger, desactivado. No hay nada urgente en Messenger. La persona que me escribe le puedo responder dentro de una hora, dentro de dos, dentro de tres. No hay nada urgente. Si es urgente, me va a llamar. En WhatsApp lo tengo desactivado hace meses. Hace meses. O sea, yo para ver el WhatsApp tengo que prender el hacerle así. Y ahí veo si tengo WhatsApp. Si no, está desactivado. Ni siquiera tiene vibración. Recién ahora... Ahora, estos días, estuve pensando en dejar todo en silencio, porque lo tengo todo en silencio, y solamente activar contactos claves. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá me manda un mensaje, yo quiero saber qué me está diciendo mi mamá, por ahí necesita algo. ¿Sí? Mis clientes, mis pacientes, nada más. Después, el resto puede esperar o no. Porque si no, si yo tengo acá Instagram, Gmail, Twitter, Snapchat, Facebook, las notificaciones están todo el día. Pero estás todo el día así. Te pones a hacer algo. Oh. Tómate la concha. Dear Sir Stroke Madam. Fire! Exclamation mark. Fire! Exclamation mark. Help me! Exclamation mark. 123 Carrenden Road. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss. Supongamos que viajo a otra galaxia, donde hay seres con poderes. Ahí encuentro un perro. Digo un perro porque lo vi la otra vez en una película. Encuentro un perro. Y ese perro tiene poderes mágicos. Yo lo toco al perro y me puede llevar a cualquier lugar del universo. Desaparezco en un lugar y aparezco en otro. Y otra cosa que puede hacer el perro es concederme
cualquier deseo. Cualquier cosa que yo quiera se manifiesta. Yo quiero un elefante, se manifiesta un elefante. Si yo quiero un castillo, aparece un castillo. Supongamos que a ese perro yo lo entretengo. En vez de hacer uso de su poder para lograr algo bueno, lo que hago es darle, no sé, una pelota y el perro está jugando todo el tiempo. Entonces yo le pido algo, pero está distraído porque está jugando. Entonces yo no puedo ahora usar el poder del perro, porque está distraído. En ese concepto, con esa metáfora, piensen que el perro es nuestra mente. Por eso Krishnamurti habla del entretenimiento de la mente. Yo estoy entretenido. Estoy entretenido con el cine, estoy entretenido con las películas, estoy entretenido con mis amigos y me la paso 4 horas hablando boludeces con mis amigos. Marcos, estás diciendo que está mal ir al cine y mirar una película y tener amigos. No. Estoy diciendo que te podés pasar. Te podés pasar de la raya y podés tener demasiadas reuniones con tus amigos, mirar demasiadas películas, estupidizar demasiado en Facebook, jugar demasiados juegos, estar demasiado tiempo en el bingo, tomar demasiado alcohol. O sea, te estoy diciendo que el exceso es una de las formas de desperdiciar tu vida. Y en este ejemplo, imagínate que nuestra mente es poderosa, nuestra mente nos puede dar cualquier cosa dentro del sentido común, cualquier cosa que queramos, podemos vivir bien. Podemos vivir sanos, podemos vivir felices, podemos vivir conscientes, podemos tener relaciones maravillosas, pero no. Estamos con la mente. Ay, mira eso. Estamos como mosquito, vamos para un lado y para otro. ¿No? Estamos entretenidos. Es más peligroso de lo que parece. Nuestra mente, como les dije, es sumamente poderosa. Pero yo estoy con mi mente, estoy haciendo algo productivo. Con mi mente estoy pensando en función de vivir mejor. O estoy ocupándome de lo que pasa en la televisión, lo que pasa con mis vecinos y mis amigos. O estoy pensando mal sobre mí. ¿Qué estoy haciendo con mi mente? ¿La estoy entreteniendo? ¿Me estoy distrayendo? ¿O me estoy ocupando de mí? No puedo hacer todo al mismo tiempo, tengo que hacer una. Y cada vez que estoy, por ejemplo, pensando, mirando Instagram y mirando la gente, lo que está haciendo. Ah, mirá lo que están haciendo estos. Lo que hizo Marcelo Tinelli, lo que hizo Mirtha Legrand, lo que pasó en el Bailando, lo que pasó en la última no sé qué, en la marcha de que se pusieron, sacaron las tetas, debates que no llevan a nada, discusiones, problemas de parientes, problemas de, no sé. Por ejemplo, gente que habla del ex cuando el ex no tiene nada que ver. Porque si tienen, yo tengo una relación con mi ex porque tengo hijos, por ejemplo, bueno. Pero cuando hablo del ex y del otro ex, las cosas que está haciendo en su vida, etcétera, a mí que me importa. Cada vez que estoy perdiendo el tiempo en algo, es tiempo que yo no estoy ocupando en mí. Cada vez que estoy en Facebook mirando lo que está haciendo alguien, es tiempo que no estoy ocupado en mí. Cada vez que estoy hablando con alguien de alguien más, es tiempo que no estoy ocupado en mí. Y cada vez que estoy dañándome a mí mismo con las palabras, hablando mal de mí mismo, castigándome a mí por algo que no hice, cosas que son sobre mí, pero que son porquerías, que son pura mierda, que son pensamientos negativos, que son pensamientos derrotistas, que son autoindulgentes, etc., es tiempo que no estoy productivamente ocupándome en mí. Hoy tenemos, lamentablemente, uno de los aliados más grandes para quedarme tirado en mi casa como una bolsa de papas, que se llama Netflix. Justamente antes de ayer estuve hablando con una persona que me consultaba por el tema de Netflix. Esta persona mira mucho Netflix, quería dejar de mirar Netflix. Y yo le dije, lo importante es, primero, nuevamente, tomar conciencia de qué es, cuánto es el tiempo que yo estoy invirtiendo en esto. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo? Por ejemplo, una serie, yo sé que a mí me lleva 30, 40 horas.
también sé que en esas 30, 40 horas el director me cuenta una historia que a mí me podría contar en una película de 2 horas. Entonces, yo lo que tengo que saber es, en esas 30, 40 horas, ¿me conviene a cambio de lo que yo estoy obteniendo en esas 40 horas? ¿O a través, o a cambio de esas 40 horas yo puedo estar haciendo otra cosa? Hay muchos ladrones de energía, hay muchas formas de perder el tiempo. Se puede hacer, como dije, con Netflix, se puede perder el tiempo en Facebook, en Instagram. Se puede saltar de video en video en YouTube, como hay personas que lo hacen. El punto es que yo estoy siendo improductivo. Justamente, tampoco es todo trabajar, pero si yo estoy no trabajando lo suficiente o me gustaría trabajar un poco más o un poco mejor, tengo que entender dónde está el drenaje de mi energía y de mi tiempo. Netflix, la computadora, el celular, etcétera, ayudan a que yo me mantenga en ese círculo que, valga la redundancia, estoy en un nivel de inconsciencia. Por eso yo dije que el primer hábito, el más importante, es controlar nuestros hábitos. Porque yo, cuando estoy perdiendo el tiempo, básicamente estoy en un nivel de inconsciencia. Estoy viviendo inconsciente, no sé lo que estoy haciendo, no quiero mirarme, no quiero mirar lo que estoy haciendo. Para enterarte cuando subo nuevos videos, haz clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Dale Carnegie que dice: usted puede hacer más amigos en 2 meses interesándose en los demás que lo que haría en 2 años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.